Porque un leoncito que estuvo en cautiverio en un circo 13 años, ya, gracias, por primera vez pudo salir y el video ya tiene un montón y millones de reproducciones. Y por favor, los invito a verlo porque es un video maravilloso. 13 años estuvo en cautiverio. Mucho tiempo. Y le abren la jaula por primera vez. Mira. ¡Ay! ¡Ay, no se come nada! ¡Va a tocar el pasto! ¡Va a tocar el pasto! ¡No lo crees! ¡La tierra! ¡Mira! Oh, ¡mira! ¡Tierno! Oli, estaba encerrado así en... Estaba encerrado. Por dos, así. Sí. Somos bien crueles los humanos, ¿ah? ¿Eh? Pero mira, ni siquiera sabe correr con sus patitas. No al circo con animales y sí al circo como el Cirque du Soleil. Y no al circo, ¿no?, con animales, pero jamás, jamás. Qué emocionante, macho. Imagínate el rey de la selva reducido a un microespacio, sí, para el siempre placer... de los testigos humanos. Y muchas veces a maltratos, Alfate. Sí. Ese es así, en general los leoncitos de circo tienen su melena quemada porque los obligan a pasar por unos aros, sí, de fuego. No, no, una mierda. Mira, los que tienen circos, los odiamos profundamente. Así somos, les deseamos lo peor. Ojalá en la próxima vida se reencarnen en un animal que esté encerrado y mira, sean víctimas de un ratón de laboratorio. Para la cachetada están los payasos. Sí. Ojalá sean víctimas de un incendio en su próxima vida. Un mensaje positivo. Un mensaje positivo. Casi 3 millones de reproducciones tiene este video emocionante. ¡De una! Así. Y es por eso que hoy día les quise traer videos de animalitos completamente emocionados. ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué es tan dulce? Animalista. Y ¿autora del Gato Fest? No. Ese es el albergue. Mira, el video que les traigo ahora es realmente tierno y a mí me da muchísima pena porque es un perrito que tenía un muy buen amigo. Mira. A ver. Ay, el amigo fue atropellado y está muerto. No. En la mitad de la carretera. Ay, y el amiguito lo acompaña. Ah, los animales no se equivocan, como dicen mis amigos. ¿De cuántas personas ellos, tú podrías decir este grado de fidelidad? Ellos saben la sinceridad del cosmos. ¿De quién es la canción? A ver, no, si lo escriben por Twitter o hashtag así son. Hace falso. Amigo. Se lo llevan al perrito, le van a dar una sepultura digna y él lo acompaña eternamente. Pero mira, las orejas, mira la cara, su mirada súper triste. ¿Cuántos amigos harían eso por ti, mi perrín Salfate? Muy poco, mira, la verdad. Ahí, eso, por no decir ninguno. Y ahí finalmente es salvado, claro, y lo salvan también de ser atropellado como el amigo. ¡Qué lindo! Lo rescataron, le dieron hogar. Ojalá que le hayan dado hogar, si no, canalla. Si no, desgraciado. Adoptar perritos. Un sí, tema, los animales se portan mucho mejor que los seres humanos. Exacto. Si cosa ir al Congreso, por ejemplo. Son mucho más leales. Son mucho más leales. Los animalitos son mil veces más leales y yo los amo. Y el animal que viene a continuación es mi favorito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El gato. Un gato. ¡Miau! Este es un gato que salva a un niño... Como gato en agosto. Atacado. No. Miren, por favor, vamos a ver el video. Es realmente impactante. ¿Y los gatos defienden a los humanos? Va ese niño en bicicleta. Sí, es acuático este. Ahí, esto lo graba una cámara de seguridad y aparece un perro. ¡Ay! Y un perro un poco agresivo. Perro agarra, pesca al niño y mira. ¡No! ¡Ay, desgraciado! Cacha el gato. ¡El gato! ¿Quién es? Y contra el perro el gato. Y el perro se le hizo. Y mira. Mira, y fue él como estaba. Esto para toda la gente que piensa que los gatos son traicioneros. ¡Ay, qué notable! ¡Oh, no, porque se separaron los pelos! La mamá tira al niño. No, no, lo cuida mejor que la madre, digámoslo. Ahí está. Llega el perro. Mira, le dice, te voy a agredir, niño. Pero mira el perro. Toma, niño. Ataque al perro. Agresivo total, agresivo total. Ataque. El gato le pega. Miedo. La mamá va. La mamá corre. Recoge, pero atención, mira con lo que hace la mamá. La mamá dice, ah, este niño no me importa, chao. ¡No! ¡Viste lo de Julio! ¡No! ¡Dios! ¡Para el perro! ¡Para el perro! ¡Para el perro! La mamá no es tan humana como el gato. Si no lo vieron bien, Es importante también que la gente sepa. Cuando pasa eso, hay que seguir al perro para ver si tenía sus vacunas, la antirrábica. Es muy importante. A eso, niño, a eso fue la mamá. La mamá estaba muy bien informada, Nicolás. Sí. Pero este video era para toda la gente que piensa que los gatos son traicioneros, que los gatos te dan la espalda, que los gatos. Sí, yo era así, Alison, hasta ahora. Hasta ahora. Los gatos planean dominar el mundo. Tengan mucho cuidado con su gato cuando los mira. En realidad está planeando cómo matarlos. El siguiente video tiene. Un mensaje buena onda del día. Oye, Nicolás, hay positivo hoy. Positivo. ¿Qué necesitas? Un abrazo. Venga, para ti. Ya, el siguiente. Abrazo terapia. Ya, diga. El siguiente video tiene millones de reproducciones. No somos en YouTube. Y es un perro que espera mucho tiempo a su amo, que viene como de la guerra, es su amo militar. Miren, por favor. Ay, no, lo ve hace mucho. A ver. ¿Qué pasó? Y él ya cacha que va a venir. ¿Allá? Está nervioso. Está nervioso. Perros, adelante. Sí, el olor. Y mucho antes. Mira, los seres humanos. Llegó
al hogar el papá. Mira. Ay, 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 ay. Son un integrante más de la familia. Obvio. Vamos a matar a muchas familias, no sé. Ay, este es un video tierno. ¿Saben qué? Los he hecho de mi sección. Ya me quedo yo ya. Ya, y la May. Sí, la May va a ese así. Perro está feliz, ¿no? Mira. Mira su colita. Es que llegó papá. Y más encima él lo presentía porque se puso a ladrar antes. Lo huele. Besitos, besitos. Que no, o sea, antes de llegar. Pueden saber antes de los temblores y terremotos y no van a poder oler. Sí, yo sabía que eso cuando, una anécdota cortita. Yo sabía cuando mi ex marido estaba cerca por mis perras. Porque él iba a visitar a un vecino, en serio, iba a visitar un vecino. No es la perra, la perra. No es la perra. May, no está bien que trates a tu vecina de perra. No, no es la perra de la vecina, es tu perrita. No, estamos hablando así literalmente o estamos haciendo una metáfora. Mis perras, chau chau, mis canes sabían que mi ex marido estaba en casa del vecino porque lo sentían, lo olían. ¿Dónde las otras perras? ¿Dónde las otras perras? Bueno, y también pasa que muchísimo que los animales saben cuando tú tienes pena y se te suben encima, sí, mi gata los gatos son cuáticos. Sí. Miren, el siguiente video es igual de emocionante que el del león, que eran unos chimpancés que estaban en cautiverio y los liberaron. Es heavy como la sensación que tienen ellos, miren. Es que estos experimentan, Ali. Exacto, porque el dato que se puede agregar acá, amiga mía, es que estos chimpancés lo usaban para pruebas de maquillaje. Vacuna, no, maquillaje. Exactamente. Bueno. Por eso siempre hay que comprar maquillaje, que no hay. Ay, pobrecito. Mira, Alfa, tenés razón. No, amigos míos, son nuestros parientes más cercanos dentro del reino animal. No cachan mucho que es, primera vez, un animal que debería vivir completamente al aire libre, completamente salvaje. No saben. Oh, no, mira, no saben. Celebrando. Ay, Dios mío. Pero, loco, le hicimos. Lo más seguro que voy a pensar, se le pasó la mano, pero... ¿cómo sobrevivir allá afuera, no? Si sí, acá, aquí ya me acostumbré, sí, ya sé. Acá tenía comida. Exacto. Y están tiñosos, pobrecito. Sí, y les cuesta salir también, porque no cachan mucho qué está pasando. Los no, llevan a un refugio. Mira cómo les falta el pelaje. Exacto. Es como cuando Salfate sale de la red a las 4 de la mañana. Está todo el día acá en el canal. No, pues este video es bonito. Oye, debo decir que se queda subiendo, fue víctima sexual del resto de los chimpancés. Ay, Salfate. De hecho, le pusieron un mono de poto colorado. Salfate, te eché de esta sección ya hace 2 videos atrás. No veo por qué sigues opinando. ¿Dónde queda la ternura? No, increíble. Muy bueno. Es súper importante. Nicolás, también te eché de mi sección. Es súper importante cuando compren maquillaje, cuando compren champú, ver que no han sido testeados. No, averiguar de dónde viene la fábrica. Yo jamás compro maquillajes que hayan sido testeados en animales. Muy bien. Y el último video que les tengo, y después les doy permiso para volver a hablar, es realmente emocionante porque es un perro que tiene un amigo y este amigo es un niño con síndrome de Down. Miren, por favor, miren, por favor, la cantidad de caricias que le hacen. Mira, la paciencia al perro. Un perro no es como un ser humano, un perro no discrimina. Qué bacán. Además que los perros, a mí me gustan. Y se deja, se deja. Tienen así. Ese porque vino con los niños. Sí, sí. Por... o sea, saben calcular. Sí, qué cuático eso, ¿ah? No así con los adultos. Es increíble. Yo te juro que a mí me llama la atención. Mira cómo el cuidado que tienen con las guaguas. Tal cual. Yo tengo una Yorkie también y esa detesta a cierta edad, pero a los niños la deja que la toquen, que la aprieten. ¿Será porque pueden ver más allá y los niños son tan puros e inocentes? Yo creo. Y nosotros acarreamos. Tienen nuestra paciencia. Mira. Y además los niños tienden a agarrar a los animales, tironearlos, tirarles la cola. Pero una paciencia tremenda. Una paciencia, sí. Anda, hazlo tú. Mira. Mira, mira, le pide cariño con la manita. ¡Oye! Estos eran mis animales tiernos. Hagamos lo siguiente.